nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que nadie se asombre si le digo, camarada, cuando le encuentre. Hola, buenos días, mi nombre es Eder Rivas. Nosotras, y aquí también está Aura Querales, nosotros pertenecemos al colectivo de usuarios y defensores del Parque del Oeste. Hoy es 26 del Parque del Oeste, Ali Primera, correcto. Hoy es 26 de octubre de 2011. Nuestro propósito de estar aquí es informar y plantear la situación sobre la ampliación del Parque del Oeste, Ali Primera. Yo me llamo Aura Querales. Colectivos usuarios defensores del Parque del Oeste Ali Primera, para discutir la problemática y la situación crítica y del impacto ambiental que está sucediendo en estos momentos del Parque del Oeste Ali Primera. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Porque ampliar un parque parece que es bueno. Es muy bueno. Eso en el año 2000 se aprobó, se discutió un proyecto donde participó la arquitecta Elsa Huay. Y eso se discutió no solo con la arquitecta, que ella, que en paz descanse, y se hizo esto que tenemos aquí, que es el proyecto de ampliación del Parque del Oeste Ali Primera. Claro, en ese Ali Primera se lo pusimos nosotros porque eso antiguamente se llamaba, era Jóbito Villalba, como está aquí, y tú puedes ver, esto está aprobado por el Ministerio del Ambiente, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Ambiente, los Recursos Naturales, Dirección General de Equipamiento Ambiental, Proyecto de Ampliación Parque del Oeste Jóbito Villalba. Se trata de 4 hectáreas, y aquí dice julio 2000. Entonces eso se aprobó, todo un proyecto realizado, mira, mira, ve. Porque el Parque del Oeste se aprueba en 1979 con un decreto que son 46,8 hectáreas. Aquí está todo, en la Gaceta, 3.031.885. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se inaugura el parque, años después, ¿cómo se hace esa inauguración del parque? Con 14 hectáreas, que es lo que tenemos actualmente. Pero en el año 2000, teniendo en cuenta la lucha que se llevó aquí con todos los habitantes de Catia para acercar el retén de Catia, entonces un grupo de personas y la arquitecta Guay y camaradas que estuvieron trabajando en ese momento, que hasta ahora han venido trabajando en eso, como es la camarada Aura Querales y su esposo José, y otras personas que hemos venido, el señor San, la camarada Soledad, yo que me estoy incorporando ahora. Entonces nosotros hemos, en ese momento se plantea hacer el espacio donde estaba anteriormente el retén de Catia, la ampliación del parque, que son 4 hectáreas. Esa ampliación del parque se hizo, aquí está hecha, y desde entonces se viene luchando para eso, para esa ampliación, porque lo que queremos es vida. ¿Cómo cambias tú la situación, los recuerdos que tú tienes del retén de Catia? La muerte se cambia con vida. ¿Y cómo es la vida? Con el medio ambiente. ¿Cómo es la vida? Teniendo conciencia. ¿Cómo es la vida? El buen vivir. ¿Y cuál es el buen vivir? Tener un espacio donde tú puedas venir. Este es el único pulmón de Catia, que es una parroquia tan grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que se respete lo que hacen las comunidades. Aquí hay una memoria histórica. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que sucede? El año pasado, el 31 de agosto, vienen las personas de la UNE, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y toman ese espacio, lo invaden y se apropian de ese espacio y utilizan a los policías nacionales como brazo armado. Y a nosotros nos lanzaron bombas lacrimógenas. Fuimos allá, les explicamos, les llevamos cartas de ese momento. Ahí están todas las cartas. Las cartas, búscale las cartas para que él las vea. Todo eso lo hicimos, desde el 3 de septiembre, nosotros estamos en esto. ¿Y esa toma de espacio fue sin consultar a la comunidad? Sin consultar a la comunidad, no se consultó a la comunidad, no nos tomaron en cuenta. Todo con una serie de manipulaciones, empezaron a repartir paparías, decir que ellos y que venían a salvar los espacios. Están igualitos como con la metodología de la OTAN, vienen a salvar los espacios y nos quitan los espacios. ¿Ustedes trataron de hablar con las autoridades? Todo, nosotros, es más, nosotros le entregamos a ellos, mira, todo lo que hemos hecho, y le entregamos un documento
con 1000 firmas, porque ellos para el mes de febrero ellos comenzaron a construir y es un impedimento que ellos tienen que publicar un cartel en la prensa. Nosotros lo vimos y para responderles ese cartel hablamos con un abogado y les introdujimos un papel donde estábamos argumentando por derechos difusos y colectivos, que eran nuestros como comunidades, y ellos no nos han respondido, y ella se niega a respondernos, la rectora. Se niega a respondernos. 1000 firmas hay allí. Nosotros fuimos a la fiscalía, fuimos a todos lados, pero el problema está en que ellos, fuimos a la Defensoría del Pueblo. El problema está, de verdad, en que ellos se meten aquí y ellos le informaron que esto y que eran terrenos baldíos. Y entonces, eso fue el 31 de agosto, pero el 5 de octubre el presidente Chávez firma un decreto donde le concede esas 4 hectáreas a la UNE. Entonces nos están robando los espacios a las comunidades, nos están quitando 4 hectáreas y sin consultar y sin nada. ¿Ustedes le han enviado comunicación al presidente? De todo hemos hecho. Nosotros hablamos con el esposo de la hija del presidente, le dimos todos todo esto se lo hemos dado. Mira, ven, ay, alcánzame. Mira, esto, el parque es patrimonio cultural, ese es otro problema, que no nos han respetado eso. ¿Y qué respuesta le dieron las personas que ustedes han tratado de contactar al respecto? Todo el mundo dice que tenemos razón, pero que hay un decreto y que no pueden hacer nada, y todo el mundo dice que la UNES tiene mucho poder, que ahí está metido no sé quién y no sé quién. Ve, equipo vecinal Katia sin retén, estas son luchas largas, luchas que no son nuevas. Mira. ¿Ustedes piensan que el presidente estaba informado de la situación del terreno cuando firmó el decreto? No, nosotros creemos que el presidente desconoce, él sabe que son 4 hectáreas, pero como te decía anteriormente, en 1979 cuando se aprueba la creación del parque fue para 46 hectáreas, pero se lograron desafectar, fueron 14 hectáreas, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El presidente pensó que era otro espacio, me imagino yo, porque si él está informado de que hay un proyecto ahí, él no va a hacer eso. Entonces, mira, ve, esto fue el 6 de abril, a la Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, 6 de abril. Mira, 2 de marzo de 2011, licenciada Soraya Larcar, rectora de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad, con 1000 firmas, y no le ha dado la gana de responder. No quiere responder, y cuando nosotros nos dirigimos a ellos, dicen que somos unos loquitos. Entonces, que esa señora respete, porque yo loca no soy. ¿Quién le dice que soy? Ellos los dicen, porque se lo dicen a las comunidades, y las comunidades nos traen los cuentos. Porque las comunidades hablamos, nos vemos las caras todos los días. Mira, ve, 22 de octubre, mira, ve, Caracas, 18 de octubre del 2010, mira, ve, esto fue Alejandro Hitcher. ¿Qué le respondió Alejandro Hitcher? Nada, nos mandó una comisión y lo que hicieron fue raíz de nosotros. Dale. Mira, ve, este estará el examen. O sea, mira, recibido, mira, 23 de noviembre. Ajá. Mira, bien. Desde el punto de vista legal, ¿quién es la autoridad del Estado que le corresponde a la administración del parque o el manejo, la toma de decisiones con respecto al parque? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, el espacio, ese es un decreto que se aprobó en 1979. Uh-huh. Un decreto donde se establece la creación del parque, solo se logró desafectar 14 hectáreas. Esa ejecución, al parecer, la está haciendo en este momento la alcaldía de Caracas. Pero eso, hay un limbo jurídico en ese sentido. ¿El parque de quién depende? Porque en una instancia la tenía primero el Centro Simón Bolívar. Pero después hay un limbo jurídico porque se desaparece el Centro Simón Bolívar y parece que se lo dieron a la alcaldía. No sabemos si está con el Distrito Capital. A nivel de lo que es el cuido del parque, está el Ministerio del Ambiente, pero parece que eso se lo van a quitar incluso al Ministerio del Ambiente. Entonces hay un limbo ahí. Porque el Centro Simón Bolívar, hay un decreto que lo liquida. Entonces, allí de verdad no sabemos, pero sí viene la gente al Ministerio del Ambiente. Nosotros se lo hemos planteado a todo el mundo. El hecho es que no solo nos están quitando las 4 hectáreas, sino que un día vemos un reportaje que publicaron en la página de la UNES con la arquitecta Margarita Padrón, que es la arquitecta de la UNES. Y entonces ella echó todo el cuento, ella dice que ese proyecto es lo que se llama un implante. Pues eso lo hicieron ellos, y tomando en cuenta la cosmovisión de los indígenas de allá, de los guayú de allá de Maracaibo. Entonces por eso va a ser redondo, no muy alto, no sé qué. Echate un poco de cuentos locos, y a nosotros las comunidades de aquí de Katia, no nos es como que si para hacerle una casa a los guayú, tú vengas a consultar a Katia. ¿Ven? Ellos consultaron a los guayú para hacer un poco de edificios aquí. Entonces dice, no van a hacer 5 edificios. Una piscina olímpica, una cancha, pero entonces averiguando
vienen y nos informan que van a hacer una pista de tiro, que es similar a un polígono de tiro. Porque imagínate, son dos niveles, 12 metros hacia abajo, dos, ¿cómo es? Profundidad. Dos sótanos. Y allí están el polígono de tiro o la pista de tiro, como ellos la quieran llamar, porque es un eufemismo decir que todo un sótano va a ser una pista de tiro. Cuando una pista de tiro es algo chiquito, no tiene por qué ser grandote. Bueno, mira, si podemos resumir en tres puntos lo que ustedes solicitan, serían, vamos a numerar. Tres puntos. Primero, que se respeten los proyectos originales del parque. Si bien es cierto que el proyecto de 1979 sobre la desafectación del parque son 46 y pico de hectáreas, aquí esas 4 hectáreas que se aprobaron en el año 2000, que hay un proyecto que fue producto de la participación de comunidad y técnico, que se hizo como respuesta a que se había sacado el retén de Katia, que eso se respete porque hay una memoria histórica. Lo otro es que se respete la condición del parque, que el parque es patrimonio cultural. Y ahora la UNES pretende, eso era lo que te decía de la arquitecta, que ella dice que como ellos no tienen áreas verdes, el parque pasa a ser las áreas verdes. Eso que tú ves ahí tapado, que le ves en donde están las matas, es que ellos, eso es una cosa negra que pusieron ahí, un papel negro que le pusieron, un plástico, porque ellos están construyendo del otro lado. Allí ellos van a hacer un paisajismo y unas escaleritas. Entonces resulta que ellos se ponen a construir allí y ellos no tienen entrada por la avenida Sucre. Entonces los estudiantes, que son entre 5.000 y 10.000 estudiantes diariamente, van a tener como vía de paso el Parque del Oeste. Entonces nos van a utilizar el Parque del Oeste como vía de acceso. O sea que nos cambian el sentido del parque. El parque es esto, que tú y yo vengamos aquí y estemos tranquilos, que tú tengas esta opción en Katia. Eso es lo que queremos cuidar. No que nos vengan y nos metan 4 o 5 mil personas, ¿qué tranquilidad vamos a tener? La población Miguel Antonio Caro. Sí, no, además tenemos el otro problema, que nosotros tenemos aquí una población que la tenemos desde que se inició el parque, que es el Liceo Miguel Antonio Caro, y ese liceo tiene 1.300 estudiantes. Con ellos se ha hablado, los muchachos conviven aquí, pero entonces vas a tener esa población de 1.300 más esta otra que va de 18 a 24 años. Entonces eso también crea conflicto. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Que el parque no lo le respeten la condición de patrimonio cultural y no nos cambien su uso, que no nos los pongan como vía de acceso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Ese. Tercer punto, que no nos hagan allí polígonos de tiro. Y otro llamado que hacemos, ¿por qué la UNE tiene tanta seguridad? Eso parece un puesto comando. Y nos han agredido, que dejen de agredirnos. Ellos, nosotros pusimos unas propagandas ahí en la puerta del parque y nos las quitaron. Cada vez que venimos por aquí con algo, a la camarada la han agredido. Y utilizan a la policía para eso. No quieren que hablemos, no quieren que digamos qué es lo que está pasando aquí. Nosotros queremos que el presidente se entere de lo que está pasando aquí, que discutamos lo que está pasando aquí. ¿Y qué es lo que queremos para acá? Áreas verdes. Con eso es que vamos a combatir la inseguridad. O sea, ustedes están en disposición de dialogar con las autoridades de la UNE. Es que lo hemos intentado, le hemos mandado montones, pero ellos dicen que no, que ese espacio es de ellos. Pero digamos, si se abre una puerta, ustedes están dispuestos. Mira, ellos fueron al Partido Socialista Unido de Venezuela, a una asamblea, el vicerrector, no ella porque ella nunca va, fue el vicerrector. Y nosotros, cuando yo le planteé todo esto a la asamblea nos apoyó. Y entonces le dijeron a ellos, y ellos dijeron que todo lo que se estaba haciendo ahí era porque el presidente los mandaba. No, ahí se planteó de que íbamos a hacer una discusión política. Pues pasaron un mes y medio y el Partido Socialista no quiso discutir el plebe del Parque del Oeste. Y la UNE entonces controla lo que son las discusiones políticas, porque yo creo que esto se resuelve hablando, esto se resuelve sentándonos a conversar. Precisamente, ¿ves? Lo que usted acaba de decir con relación a la administración de la UNES, no sé qué es lo que ellos tienen entre manos, porque aquí hubo una invasión. Cuando esos espacios del retén de Katia, anteriormente lo tenía el tricolor, que eran los materiales y toda esa actividad política, el presidente en ese tiempo dio la orden para arreglo de casa y para muchas cosas más. ¿Qué pasó ahí? Pues quitan al tricolor, que estaban haciendo un papel muy bueno, y sobre todo había ahí viveros también, que eran talleres del ambiente. Eso era allí, que lo tumbaron entonces, ellos. Entonces, lo que pasa, que realmente
estamos discutiendo una cosa que, como dice el presidente, lo irracional con lo racional, con argumento y con prueba legítima, que es lo que tenemos nosotros. Entonces ella, la señora rectora licenciada Soraya Lacar, de verdad invadió todo esos el terreno del retén, como lo está haciendo ahorita, con estacionamiento, que quitó, tenía los candados, tenía la como se dice, las cadenas, y no teníamos opción de entrar ahí en ese terreno. Cuando nosotros fuimos los de la salida del retén de Katia, ella dice que esos terrenos, ahí no existió nada. ¿Cómo que no existió? Dodado Cabello estaba aquí presente cuando inauguró en esos tiempos y entregó unos camiones para Tricolor, para movilizar, porque Tricolor fue primero, después ahora es que viene o el plan vivienda, ¿no es así? Y así sucesivamente, porque eso es lo que quiere nuestro presidente, que nosotros lo estamos apoyando en Katia, porque Katia es una, como digamos, olvidada, está castigada, y entonces igualmente está pasando con este parque. Tenemos que tomar en consideración que ahí los muertos que hubo, inocentes, que derramaron sangre inocente, si existió algo, vino el Papa también a bendecir esos terrenos. Entonces, como es patrimonio público, aquí no respetan lo que es patrimonio y lo que es cultura. Y cultura está, como se dice, amarrado con el ambiente. No lo pueden poner en duda. Pues ya somos un grupo que poco a poco nos estamos, como se dice, ya tomando conciencia de lo que estamos nosotros transmitiendo, porque hay que transmitir todas estas cosas y esta inquietud. Acuérdate que aquí el ambiente nos es muy tomado, porque si nos están violando los derechos humanos, también nos están violando los derechos de la madre tierra. Aquí te voy a explicar muy claro lo que dice la compañera. Sosténme aquí un momento, dame el favor. El Parque Ali Primera, el presidente Chávez inaugura en Katia el Centro de Coordinación Policial Sucre. Eso fue acá con la Policía Nacional Bolivariana. Eso fue en el 2010. Ajá, entonces es contradictorio, de verdad que no entiendo qué es lo que está pasando. Él fue que nos dio la luz verde, nuestro presidente, en esos momentos, cuando él estaba acá, que usted lo puede ver, en marzo de 2010, en la sede de la UNES, en Katia, lo delegó Jacqueline Faría y al alcalde Jorge Rodríguez, la ampliación del Parque del Oeste Ali Primera. O sea que eso no fue inventado. Aquí él aparece con el plano tal como este que aparece aquí. O sea, ahí. En la mesa aparecen los planos del proyecto. Es lo que ellos están tomando allí. De la data de 1980. Aquí está muy claro todo lo que ellos quieren tomar, todos estos espacios. Tú sabes que ellos tienen esto donde ellos están allí. Que es aquí de este. Ellos, donde ellos están allí. Eso que tú ves allí era lo que antiguamente era la zona 2 de la Policía Metropolitana. Es correcto. Y ahí se instaló la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. O sea, ellos tienen su sede. No es que no tengan sede. Pero ellos ahora inventaron hacer una ampliación, quitarle ese espacio al parque y van a construir ahí 5 edificios. ¿Tú sabes lo que son 5 edificios? Y la arquitecta dice que como ellos no, todo lo que ellos tienen ahí no les va a alcanzar el espacio, entonces van a tener acceso, el parque pasa a ser las áreas verdes de los estudiantes de la policía. Entonces mira esa superpoblación, entonces le cambian el sentido al parque. Ajá, entonces para terminar de desarrollar esto, es una cosa insólita, porque si el presidente, acá lo dice muy claro, para esta fecha la UNE no había sacado el decreto de eliminación de las 4 hectáreas, tal como lo habla aquí la compatriota, que se realizó el 5 de octubre de 2010, fue en agosto de 2010, fue después, no antes, cuando nos dieron la luz verde de que esto era hacer ampliación. No se había hablado que los espacios del retén de Katia era para una universidad. Sí. Absolutamente mentira, porque aquí lo tenemos muy claro. Entonces acá la licenciada Soraya Lacar hizo público la decisión de construir los 5 edificios, lo que dice la amiga, el polígono de tiro en los terrenos donde estaba el retén de Katia, que le pertenece al parque, pero fue después de esta conversación que tuvo la comunidad y el mismo director acá, Raúl Saldivia, con respecto al parque, que si te dan luz verde, eso quiere decir que tú eres autónomo de lo que tú estás haciendo y que tenemos una constitución que para eso uno votó, para que nos respalde y nos apoye, que son los artículos del ambiente, igualmente la lona, que también hay otros artículos que ahorita no me viene en la memoria, porque son muchos, porque vamos a respetar el derecho al niño, el derecho a la cultura,
derecho a la vida, derecho a una higiene mental, derecho a los espacios que ellos les pertenecen, porque ese es el futuro. ¿Qué vamos a dejar concreto? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde está ese aire que nosotros respiramos, estos árboles, todos estos espacios verdes, todo este pulmón verde que nosotros estamos disfrutando? Vamos a tener entonces una universidad de 25 o 20 mil estudiantes pasando por esta misma caminería. Entonces, ¿dónde está nuestra privación? Nosotros queremos es privacidad, como lo hemos mantenido toda la vida, y el arquitecto Guay soñó con ser un modelo. Y si tenemos el cantautor Ali Primera, un hombre soñador, un hombre que realmente dio su vida, un hombre que, verdad, como escribió sus letras, defensor del ambiente, igual que nuestro libertador Simón Bolívar, que fue un libertador, porque él decía, libertador, que si lo que hay y lo quitan, lo que va a quedar es ceniza. No queremos eso para los catienses, señor. Nosotros solamente somos defensores del ambiente. Nosotros no venimos aquí a quitarle nada a nadie. Ellos, lo contrario, lo que nos dan no lo deben de quitar. Entonces, no podemos aceptar que otro grupo de personas ven acá con otras ideas erróneas, equivocadas, que no son las ideales para un parque. No engañen al presidente. Nosotros estamos aquí porque tenemos de verdad la razón, la justificación de los espacios y lo que hemos trabajado. Respeten a nosotros por verdad ser uno de los batalladores de este parque. No queremos problemas con nadie. El problema de nosotros es que hay un ambiente y que la capa de ozono está colapsando, igualmente cuando se está sucediendo las catástrofes y está sucediendo en este mundo tantas cosas. Desde el Frente Francisco Miranda, en la Avenida Sucre, hasta las inmediaciones de la Clínica Popular, eso por decreto, eso es Parque del Oeste. Antes se llamaba Jóbito Villalba y a partir de 2 o 3 años para acá se llama Ali Primera. A honor de él. En honor a ese gran cantor y además gran ecologista, porque él siempre le cantó y defendió la tierra y la relación del hombre y del ser humano con la tierra. Concha acústica. Pero es lindo, a mí me encanta. Ahí se presentan cosas. Sí, sí, no hay más concha, espérate, no hay más concha acústica si no es esa, no, en los parques. Lo lindo de eso es que ahí juegan baloncesto también, ahí, eso es un área deportiva también. Tú sabes que esto es una zona de pájaros. Entonces, el rumbo. Ajá, y entonces aquí, porque allá está el Ávila, ¿ves? Y ellos bajan, porque este es el valle, ¿ves? Entonces ellos bajan para acá y a raíz de que se construyó el parque, aquí vienen más pájaros. Yo vivo aquí en el Boulevard de Acacia, un edificio 19 pisos, y a mí en unos huequitos que tengo se me paran los pájaros en la mañana. Entonces nosotros estuvimos investigando, resulta que ahí nos van a poner 5 edificios. Nosotros no queremos edificios aquí en el parque, lo que queremos son áreas verdes que les permitan a nuestros pajaritos venir a visitar su área. Eso es lo que queremos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Oye, que las decisiones sobre el Parque del Oeste no las tomen las instituciones. Mira, ninguna de esas personas de la UNES viven aquí en Catia. Los hemos averiguado, todos viven en el Este, toditos. Y tú vieras cómo nos tratan. Hubo uno que nosotros fuimos a una actividad en Los Frailes y hubo uno que me vino a llamar a mí, que yo ahí que era una paracaidista. Porque ese evento, ellos pusieron el sonido y dieron para la logística. Así se está comportando la UNES aquí. Entonces, sí, ellos vienen aquí a tratarnos como que si esta fuera una parroquia basura. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? También respeto para Catia. Y que las instituciones que vienen aquí hablen con el pueblo de Catia. Aquí hay mucha gente que quiere cosas lindas, pero no queremos que nuestros espacios nos los dañen, nos los pongan como algo feo. Catia no tiene por qué ser feo. Nosotros pertenecemos aquí, amamos estos espacios. Ellos no tienen por qué venir a decidir por nosotros. Eso es lo que queremos plantear. Lo que pasa es lo siguiente, que le han quitado muchos espacios al Parque del Oeste, Ali Primera. A donde ellos están ahorita habitando, eso también es del parque, esa es la segunda etapa de la ampliación. Igualmente esa fábrica que están ahorita, que eran unos galpones, yo no sé qué es lo que hacían ahí realmente, eran cuestiones de hierro, cosas así por el estilo. También eso es del parque. ¿Tú haces paso del parque? Donde está la iglesia y donde está la UNE, que es lo que es la Coordinación Policial de Sucre, también es del parque.
Entonces, ¿hasta cuándo nos van a quitar espacio? Estamos viviendo un siglo XXI, un siglo crítico, que todos tenemos que estar unidos, porque si no estamos unidos, mire, señores, aquí vamos a desaparecer la especie humana, la especie de los animales, porque realmente, si no estás en contacto con la naturaleza, no estás en contacto con Dios, simplemente. Eso es tan sencillo de aprenderlo, como un niño que está en kinder. Quitaron las letras de Ali Primera, que fuimos nosotros los promotores de quitar ese nombre de Jóbito Villalba, porque nos pareció lo más justo que Ali Primera, como cantautor, como lo dije anteriormente, un hombre que fue revolucionario, un hombre solidario, y así también nos han quitado las propagandas que nosotros hemos querido de protesta, unas propagandas que debe saberlo la comunidad locatiense. Por eso hay artículos que también nos amparan y yo creo que no nos deben quitar nuestra libertad de expresión. Yo creo que estamos en democracia y en comunidad.